Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Hoy me dispongo a hacer una receta, pues vegana, porque no lleva nada de, ¿vale? Va a ser todo verduras y todo y legumbre, una legumbre que va a ser lentejas, ¿vale? Voy a coger Mira. Son de estas de las pequeñas. La tengo ya aquí con un poquito de. Lo he tenido en agua, ¿vale? Las he tenido en agua esta noche, toda la noche. No he llegado a dar esta, pero bueno, ya las tengo aquí con un poquito de agua. Cuento con eso. Voy a cambiársela ahora. Que ya estaban con agua limpia, ¿eh? Pero bueno, yo se la quito esta. Las tenía con agua limpita, ¿eh? Ya se la había cambiado, ¿vale? Varias veces, ¿eh? No es porque esto, pero es para que veáis. Voy a poner, porque en este caso las voy a poner aquí, en este fuego. Y las vamos a poner. Y los ingredientes que tenemos. Dos ajitos, que las tenemos aquí ya picaditos. Tenemos pimentitas que las tengo de las cuatro clases. Las tengo la pimienta blanca, pimienta negra, la roja y la verde. De las cuatro pimientas. Tengo dos clavitos de estos de olor. Tengo un poquito de pimentón. Y tengo un poquito de tomillo. ¿Vale? Pimiento amarillo, medio, un pedazo, no, no medio, un trozo. Pimiento rojo, tengo media cebolla. El pimiento este seco, ¿vale? Que esto que secamos, que esto lo seco yo, vamos, lo seco yo, lógicamente, lo vuelvo y lo dejo de secar. Dos patatitas que vamos a poner y aceite. Es lo único que va a llevar, ¿vale? No va a llevar más, ni va a llevar menos. Ahora lo pondré, eso que estaba de esto, que estaba. Le voy a poner otro poquito de agua porque se me hace poquito. Se me ha olvidado una hoja de laurel. Disculpadme. Suficiente agua. Las cubrimos de agua. ¿Vale? Y también voy a coger, disculpadme, dos hojas de laurel. Ay, ay, ay. Dos hojitas de laurel. Vamos a hacer ahora que empiece a hervir, ¿vale? Le vamos a dar como 10 minutitos y ahora después, y mientras voy a hacer un sofritito. Voy a dejarlas que empiecen a hervir, vamos a darle 10 minutos para que para que empiecen a lleven evolución, ¿vale? Nuestras lentejas están cociendo ya como 10 minutos. Vamos a poner nuestro aceite. Aceite de oliva. Vamos a poner como 2 cucharadas, ¿vale? No mucho, como 2 cucharaditas, ¿vale? Vamos a partir nuestra patata. La patata le voy a hacer así para que salga el caldito un poquito más espeso, ¿vale? Que haga así. ¿Lo sentís? Así. Que haga el ruido este. Para que salga el caldito, como decimos nosotros, un poquito más espeso. ¿Veis? Así. Mirad, ¿lo sentéis? Así. Bien lavadita, bien esto, bien todo. Bien. Y ahora, le ponemos, echamos el ajito. La cebolla,
su sección, que quede bien. Toca saborcito bien. Vamos a ponerle nuestras hojas de laurel. Un poquito, primero la cebolla un poquito, la lenteja se puede poner, eso tiene como vosotros queráis, o bien ponerlo todo en crudo o así, la verdad, pero claro, al ser esto, pues hombre, siempre le da un saborcito más especial, está pues la verdad que más bueno, porque al no llevar nada, de llevar ni... Que vosotros queréis ponerle algo de sabor de carne, queréis ponerle algo, pues o bien le ponéis un fumé de carne, un fumé de lo que queráis vosotros, una pastilla de... Y en este caso ya os digo que va a ser completamente, como estáis viendo, de verduras, si no va a llevar nada, esta va a ser vegana, completamente, ¿vale? Como estáis viendo. No lleva nada. Este de aquí es romero, ¿vale? Un poquito de romero que llevo aquí, en el platito, ¿vale? Que no lo esto, romero. No sé lo que he dicho antes porque yo creo que me equivoco, pero vamos, para que sepáis lo que lleva. Que también le da un saborcito. Buenísimo. Voy a subir un poquito que lo bajé. Ahí. Un minuto. Este me pide este pimentito. Ahí. Tiene mucho aceite, ¿vale? Tampoco queremos que tenga mucha grasa. Y ponemos nuestras patatas. Habréis visto que no tiene las lentejas ni sal ni esto. Entonces, llegado este momento, le voy a poner sal a las lentejas. Y sal a la patata, a la verdurita, ¿vale? Un poquito de fuego, me la saqué, está un poquito fuerte y no quiero que también se me arrebate la verdura, se me queme la cebolla y el ajo, que es lo que nos puede estropear un poquito el guiso. Agregamos nuestro pimentón. Y esto lo tenemos listo. Y ahora ya, deja de cocer. Va a estar como unos 20 minutos, porque como ya lleva cociendo, yo creo que en 20 minutos vamos a tener
listas nuestras lentejas. ¿Vale? Ahora ya, después nos vemos. Pues mirad, después de pasar ya, las he tenido 23 minutos, aparte de, bueno, en total han sido 33 minutos, ¿vale? Mirad, aquí tenemos nuestras lentejas. Vamos a partir. Está caldito. Está, lógicamente, está caliente y claro, pues esto tiene que relajarse un poquito. Porque normalmente los guisos deben de relajarse un poquito, ¿vale? Ya os lo digo, que tiene que relajarse. Los guisos siempre, siempre se deben de dejar de relajar un poquito para que estén. Pero mirad, no me digáis. Mirad, para que lo veáis. Mirad qué guiso. Mirad que me quito el cazo. Disculpadme. Y mirad, ¿vale? Está buenísimo. Aquí tenemos unas lentejas completamente de verduras. Está buenísimo, de verdad, os doy mi palabra, que está de sabor buenísimo, porque ya lo he probado yo. De sal le he tenido que poner un poquito de sal, pero mirad, para que veáis, es un plato exquisito, un plato de 10, de verdad, sinceramente. Así es que bueno, y como siempre, pues como siempre os digo, que es un placer haceros cosas sencillas y yo es poquita cantidad porque, lógicamente, es para dos, ¿vale? Entonces, pues... No, esto porque las lentejas... Es que no sé los gramos que le había puesto. Sinceramente, los tenía que haber pesado. Disculpadme porque no he pesado los gramos. No los he pesado. Pero bueno, digamos aquí un kilo, le habré puesto... pues nada. Como 100 gramos, no ha llegado. Muy poquito. Le he puesto como 100 gramos, no 100 ni 100 y algo. Le he puesto muy poquito, ¿eh? De lentejas. Así es que bueno... Que nos vemos en la próxima, ¿vale? Que es lo que os digo, que es un placer estar con vosotros. Y que paséis muy buen día, ¿vale? Que os suscribáis, que le deis al dedito si os gustan mis recetas, ¿vale? Ya sabéis, Esperanza Cocina Fácil. Bueno, ya los que no esto, los que no lo sabéis, que esto. Y nada. Y que un besito para todos. Y que os cuidéis. Adiós.